área da filosofia política e social. Doutorou-se em filosofia e é investigador na Universidade do País Basco. Foi professor convidado já em várias universidades pelo mundo, na Europa e nas Américas. É diretor e fundador de um instituto importante que existe em São Sebastião, o Instituto de Governança Democrática, que existe desde 2006. E em todos os seus livros existe sempre uma frase em cima que os editores gostam de colocar, que é uma apreciação que o Nobel Observatório fez nos seus 40 anos, de que é um dos 25 grandes pensadores do mundo. Eu tenho, pelo menos, numa shortlist ainda menor, nos 10 pensadores que eu mais acompanho e admiro em todo o mundo. E os seus livros estão traduzidos, quase todos, estão agora em tradução os últimos, em português. Ele diz que são os melhores leitores do mundo da sua obra, são os portugueses. Porque são os únicos que traduziram os livros todos. Isto também é bom num dia de hoje. Entre as obras, destaco A Política em Tempos de Indignação, que é o seu último livro, que foi já traduzido. A Democracia do Conhecimento, que está a ser traduzido. São livros de 2011, este, 2016, 2011, O Futuro e os Seus Inimigos, que é um livro muito importante sobre a questão do futuro e que a mim me marcou muito para perceber o que é que nós hoje, ele fala do futuro como uma lixeira do presente, que em grande medida nós não estamos a considerar o que estamos a deixar para as futuras gerações. O Novo Espaço Público, que é outra obra muito, muito importante, Reflexão Política, de 2006, e depois por aí fora já não temos tempo. Eu perguntei-lhe, uma vez que estamos a falar de livros, perguntei-lhe qual era o livro que o tinha marcado mais na sua vida. E o livro que o marcou mais foi um livro escrito por um filósofo e sociólogo, um pensador alemão da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, que se chama A Dialética Negativa. E ele não tem tempo para explicar porquê, mas porque ele vai ler a comunicação dele em contrarrelógio para ver se conseguimos terminar antes do Sr. Presidente chegar. E porque o Sr. Presidente não quer saber de bibliotecários, não é? Está a ver que não é verdade. Muito bem. Não, é uma questão de protocolo e nós temos que tentar terminar. Há uma expressão. Ele deu uma entrevista muito interessante ao público em 2013. Está sempre a vir a Portugal. Nos últimos 4 meses já veio 3 vezes aqui a Portugal. Está sempre a vir a Portugal. E é muito importante porque nos ajuda muito a pensar. Ele dizia que as pessoas que transformam as sociedades são os moderados. Portanto, eu creio que isso é uma. É uma coisa que nos faz pensar e com esta lhe dou a palavra e pedi então para fazeres a tua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Realmente é um verdadeiro honor. Bom, vou falar em castellano, já desculparão. Para mim é um honor que, com motivo deste aniversário tão destacado de la rede de bibliotecas escolares, hayan ustedes pensado en mí para dar esta conferencia. Y es un honor y lo he entendido y la he preparado como un homenaje al oficio más admirable del mundo y muy particularmente a Teresa. Pero para todas vosotras, digo vosotras porque veo que el sexo débil aquí somos los hombres, ¿no? Bueno, las sociedades democráticas nos jugamos nuestro futuro en el modo como seamos capaces de promover el saber, de organizarlo y de ponerlo a disposición de las personas y de las decisiones colectivas. ¿Qué tal se entiende este portugués? Sí, bien. Por eso la estimación pública de las instituciones del conocimiento y de sus oficios correspondientes dice mucho acerca de nuestros valores y nuestras aspiraciones. No porque sea más noble, que lo es, una bibliotecaria que un jugador de fútbol, sino porque en el conocimiento se contienen las respuestas más decisivas a nuestros principales desafíos personales y colectivos.
Las bibliotecas y sus oficios correspondientes son instrumentos de esa gestión del conocimiento que se materializa en edificios y profesiones. ¿Qué podemos esperar de ellos y cuál es el futuro que les aguarda en la sociedad del conocimiento, en la sociedad contemporánea? La primera dificultad para contestar a esta pregunta procede del hecho de que nos estamos refiriendo a una institución viva y, por tanto, que la biblioteca puede alterar su función con el paso del tiempo, al igual que puede cambiar lo que los demás les exigimos. Las bibliotecas son unas instituciones tan antiguas que han visto nacer y sucumbir civilizaciones. Han sobrevivido a profundos cambios sociales y culturales, por lo que no tiene nada de extraño que de vez en cuando sufran una crisis de identidad. Han sido de todo, tal vez demasiadas cosas, en un espacio de tiempo relativamente limitado. Han sido templos, museos, almacenes, gabinetes de curiosidades, lugares de estudio, colecciones, instrumentos de construcción nacional, y ahora parecen simples nodos de una red ilimitada. El hecho de que las bibliotecas, en virtud de las nuevas tecnologías, no sean simplemente lugares donde se guardan libros y revistas, sino instituciones en las que se gestiona información, ha llevado a algunos a declarar su final, la muerte de la biblioteca, cuando tal vez lo que habría que decir es que se trata más bien de una transformación destinada a garantizar su supervivencia, lo que indudablemente implica una redefinición de su tarea. Si pretendemos adivinar el futuro de una institución como la biblioteca, puede que lo más útil sea preguntarnos por su función, la que ha ejercido y la que está llamada a desempeñar en adelante, de acuerdo con el tipo de sociedad a la que sirve. Propongo decir que ha habido tres inquietudes fundamentales a lo largo de la historia en relación con la cultura escrita, y que sigue habiendo tres inquietudes fundamentales: la pérdida, la corrupción y el exceso, que en el fondo se reducen a dos estrategias básicas, de lo que los bibliotecarios y las bibliotecarias tenéis una gran experiencia. Las dos primeras inquietudes han suscitado una serie de tareas para defender los libros, mientras que la tercera, la del exceso, nos impulsa al defendernos de los libros. Quiero hablar de estas dos cosas. Las bibliotecas han tenido como objetivo fundamental la protección de los libros. En este ámbito, la primera amenaza que se cierne sobre los libros es la de la pérdida. Esta preocupación ha dirigido la búsqueda de textos amenazados, la copia de los libros más preciosos, la impresión de los manuscritos, la edificación de grandes bibliotecas, etc. Se trataba de guardar, fijar y preservar los libros contra su posible desaparición. De este modo, las bibliotecas continúan aquel deseo de fijación que marca el tránsito de las culturas orales a las culturas escritas. Las bibliotecas introducen los escritos, los libros, en un espacio que permite salvarlos de la intemperie devastadora. Con esta operación se dotaba a los libros del estatuto de lo que no merecía morir, aproximándolos cuanto fuera posible a la inmortalidad. De ahí que las bibliotecas hayan sido a menudo asimiladas a santuarios, a templos, o en una versión más cruel, vistas las cosas con la alegría de la vida perecedera, a los cementerios. Virginia Woolf las definía como un lugar donde los muertos están vivos y los mudos hablan. Porque en última instancia hay en ellas un intercambio de vida y de muerte. En la biblioteca hay una frontera que se pasa continuamente entre la vida y la muerte, entre los vivos y los muertos. La vida afuera es oralidad, cultura en movimiento y posibilidad de morir. En realidad, el texto que asegura la inmortalidad en una biblioteca ha dejado de vivir. Forma parte de la obligación general de proteger los libros la de garantizar su conservación con el paso del tiempo. Por eso, las bibliotecas no solo son lugares en los que se guardan sin más los libros, sino el escenario de un combate contra su posible corrupción. Los libros son un bien particularmente frágil. La luz, la sequedad, los ladrones, los insectos, los incendios, las guerras, cualquier cosa puede provocar el deterioro, incluso la desaparición de lo que la humanidad había guardado. Pero los libros son también algo frente a lo que paradójicamente debemos protegernos. ¿En qué sentido? Preservar el patrimonio escrito de la pérdida o de la corrupción suscita igualmente otra inquietud, la inquietud del exceso.
La proliferación textual puede convertirse en un obstáculo para el conocimiento. Y probablemente este sea hoy en día uno de nuestros grandes problemas. Desde Alejandría, el sueño de una biblioteca universal se ha instalado en la imaginación de los seres humanos, pero desde hace tiempo este sueño se ha transformado más bien en una pesadilla. La accesibilidad no solo nos hace el mundo más inteligible, sino que frecuentemente bloquea nuestra limitada capacidad. En la imagen de la biblioteca como laberinto, Borges o Umberto Eco, se simboliza precisamente la inquietud que se apodera del lector, su desorientación y la conciencia angustiada del tiempo que tenemos todos los lectores. La bibliomanía del que quiere únicamente poseer libros es posible porque el afán de acumular libros es ilimitado, solo depende del dinero que uno tenga, ¿no? Lo cual es una grave limitación, es cierto, ¿no? Pero leerlo, por mucho dinero que uno tenga, leerlo contrasta con nuestras limitadas capacidades de tiempo, ¿no? Como el general Stumm, el personaje del hombre sin atributos de Musil, uno puede calcular el tiempo que necesitaría para leer todos esos libros y desanimarse profundamente. Tras el afán del coleccionista indiscriminado, ahora comparece la pequeñez del ser humano que se enfrenta a lo monstruoso. Nadie ha llamado mejor la atención sobre esto que Borges, ¿no? Sobre las paradojas de la pretensión de totalidad. En la biblioteca, su célebre relato, la biblioteca de Babel, ¿no? El hombre que quisiera agotarla perdería la razón. Si quisiéramos leer todos los libros, agotar, tener todos los datos, todos los documentos, perderíamos la razón. No es que perderíamos el tiempo, perderíamos la razón. La reducción de esto monstruoso, estas magnitudes enormes de libros, de documentos, de información, esa reducción de lo monstruoso que tenemos que hacer puede ser de dos tipos. Puede ser una reducción material, física, y puede ser una reducción orientativa. La primera consiste en la eliminación física de los libros o en su almacenamiento en lugares de menor accesibilidad. Diariamente se aniquilan libros en una proporción mayor que las legendarias destrucciones de bibliotecas célebres, desde Alejandría a Sarajevo, pero esta vez sin asomo de maldad. Cualquier biblioteca que esté viva, subrayo esto, que esté viva, termina por enfrentarse a la incómoda cuestión acerca de qué hacer con ese elevado porcentaje de libros que no son leídos o de revistas que nadie va a consultar y que ocupan un espacio. La presencia de la escritura en la sociedad contemporánea es tal que sobrepasa la capacidad de conservación incluso para la mayor biblioteca del mundo, la del Congreso de los Estados Unidos, que escoge y envía a otras bibliotecas continuamente los materiales que no puede aceptar. Cualquiera de nosotros tiene experiencia de algo similar en la gestión de nuestras bibliotecas domésticas. Yo desde hace mucho tiempo tengo una ley, y es que libro que entra, libro que sale. No me caben más. Entonces, cuando entra un libro, tengo que ir a una biblioteca a regalar otro. Y entonces tengo que hacer una decisión trágica, muy, por cierto, muy dolorosa, ¿no? Desprenderme de alguno de estos libros, ¿no? Bien, hay otro tipo de combate contra el exceso que ya no es material, sino más bien simbólico y orientación, que podríamos llamar de reducción orientativa, y que consiste en la elaboración de instrumentos capaces de seleccionar, ordenar, clasificar, jerarquizar, orientar. La inteligencia, nuestra inteligencia, es menos acumulativa que discriminativa. Consiste en desarrollar filtros para la tarea ecológica de procesar la información, toda vez que el espesor de esa información amenaza con provocar una entropía cognitiva. A la pregunta ¿qué queda?, la respuesta es siempre demasiado. Siempre tenemos demasiados libros, siempre nos hemos quedado con demasiada información, ¿no? Los museos, archivos y bibliotecas son hoy lugares, si me lo permiten, de una peculiar ecología cultural. Su función es menos salvar una cultura de su destrucción, cuanto más bien realizar una elección significativa a partir de la cantidad de basura cultural acumulada. Del mismo modo que un buen lector es alguien que limita el número de libros que posee o lee, un bibliotecario, una bibliotecaria, aquí diré una bibliotecaria, es alguien que quita las malas hierbas de su biblioteca
y un archivero es alguien que selecciona lo que hay que tirar antes de guardar. Al final va a resultar que no era tan irracional la conducta de aquel personaje de una novela de ciencia ficción de Jean-Claude Duniac, que relata la saturada biblioteca mundial, y hay tal saturación que el responsable de la biblioteca se encarga de no conservar más que los textos que aportan una idea original. Y entonces lo que hace es triturar lo inútil y aterrorizar a los autores para disuadirles de que escriban, que no escriban, ¿no? Esa es la novela de ciencia ficción, ¿no? Como en la ficción, como en la vida, también en la ficción los escritores son individuos peligrosos, ¿no? Y se puede decir que hay una cierta enemistad entre los bibliotecarios y los escritores, ¿no? En cierto modo, ¿no? Bueno, ¿de qué modo influye todo esto en el oficio, vuestro oficio, este oficio maravilloso de los bibliotecarios? ¿Qué podemos esperar de vosotros y de vosotras? En una época de austeridad como la nuestra, preguntarse para qué sirve un bibliotecario parece una amenaza, ¿no? El mero hecho de plantear esta pregunta parece el preámbulo de algún recorte ministerial, ¿no? Y no voy a dar ideas aquí a ninguna autoridad. Los cambios, las máquinas y los nuevos procedimientos a lo largo de la historia siempre han suscitado el temor de la propia inutilidad. Eso se puede ver en la película Su otra esposa de Walter Lang, en 1957, cuando la introducción de la catalogación parecía modificar el rol del bibliotecario y provocaba el miedo a perder el puesto de trabajo. O sea, esto ya viene de antiguo, ¿no? Bueno, yo pienso que la mejor defensa que puede hacerse del propio oficio, cuando la aceleración de las cosas amenaza con volverle a uno completamente inútil, y de esto además los filósofos tenemos mucha experiencia, consiste en descubrir qué puede hacernos necesarios en las nuevas circunstancias. O defendemos nuestro puesto de trabajo así o no hay sindicato que valga. Lo que hay que defender es la función, ¿no? Por lo demás, tratándose de un oficio tan antiguo, no tiene nada de extraño que quienes trabajan como bibliotecarios se vean asediados por una perplejidad paralela a la que se ven a la que han ido experimentando las propias bibliotecas, ¿no? Los bibliotecarios han sido sacerdotes, soldados, funcionarios, almacenistas, ahora son virtuosos de las nuevas tecnologías. Demasiado, esto es demasiado, ¿no? Hay que aclararse, ¿no? Y por tanto, en muchas ocasiones a lo largo de la historia este viejo oficio ha tenido que reinventarse. Cuando se secularizan muchas instituciones con la llegada de la Ilustración, surgió la moderna división del trabajo, y es precisamente cuando se especifica vuestra profesión y dejáis de ser al mismo tiempo escritores y académicos, como por ejemplo Anatole France o otros célebres escritores que eran al mismo tiempo bibliotecarios, ¿no? El creador de la presente, el creador de la biblioteconomía como ciencia moderna, fue un trabajador reconvertido, Martin Schrettinger, un ex monje benedictino que pasó del convento a la Bayerische Staatsbibliothek de Múnich, una biblioteca en la que yo he pasado muchos años de estudiante, y el problema al que tuvo que enfrentarse era algo más serio que el cambio de hábitos y destino personal. Se trataba de que el tamaño de las bibliotecas las estaba convirtiendo en algo inútil, y a él se debe la invención del catálogo, etc., ¿no? Hace unos años, Anne-Marie Chantreau y René Lemaître estudiaron el modo como las bibliotecas y sus profesionales eran reflejados en la literatura y en el cine modernos. Hay un repertorio bastante estable de palabras, de imágenes y juicios que sugiere la idea de que la biblioteca tiene unos rasgos muy peculiares, ¿no? Los novelistas tienen una, como es bien sabido, los novelistas tienen una tendencia a exagerar siempre los rasgos que funcionan como un signo de identificación y de reconocimiento de cada oficio, ¿no? Bueno, en esto los bibliotecarios tampoco son una excepción. La mayor parte de los relatos que estos dos franceses estudiaron agudizan el estereotipo que hace de las bibliotecas un lugar aburrido y a sus empleados personajes secundarios, con moño o calva. ¿Moño se entiende? El moño o la calva, según el sexo,
pero casi siempre con gafas, solitarios y de simpatía más bien escasa. Los hay expertos en clasificación que se transforman en obsesos del orden, catalogadores que se hacen maníacos de la ficha, otros cuya memoria prodigiosa les hace parecer locos cuando recitan de memoria lugares complejos. Hay quien es acusado de no hacer nada útil porque se limita a leer. Bueno, ya sé que el justo medio nunca ha sido pintoresco ni motivo de... y a las exageraciones se le saca un mayor partido narrativo, ¿no? La caricatura, de todas maneras, es siempre un síntoma de lo retratado y del retratista, ¿no? Y por eso creo que examinar este imaginario colectivo en torno a la profesión es interesante, no tanto por lo que dice del mundo de los libros y de los libreros, como lo que delata de nuestra relación con ellos, del valor que les concedemos a la gente que se dedica al libro. Los relatos que tienen lugar en las bibliotecas han experimentado una cierta evolución en los últimos años. Antes he descrito que la mayor parte de los textos hablaban de las bibliotecas como lugares aburridos, etcétera, ¿no? Y los habitantes de la biblioteca como gente antipática, ¿no? Desde de un tiempo a esta parte, Código Da Vinci, etcétera, las bibliotecas se han convertido en lugares propicios a la aventura y a la intriga. El amor y el crimen penetran en las salas de lectura y perturban la atmósfera rancia de la erudición. A lo mejor esto sorprende demasiado. Los bibliotecarios timoratos y pusilánimes acaban convirtiéndose en osados detectives. Pero no deberíamos dejarnos engañar. Yo creo que esto es un recurso narrativo. Si el cine ha convertido a las bibliotecas en lugares trepidantes, es porque habitualmente no lo son. Y más bien están destinados a todo lo contrario, a fomentar otro tipo de aventura distinta de la pasión, la aventura de la reflexión, que es una aventura, en esto no nos llevemos a engaño, es una aventura que a la mayor parte de la humanidad le dice más bien poco. Yo creo que el rasgo que más destacaría del actual oficio bibliotecario es el siguiente, y con esto finalizo. ¿Cómo conseguir vivir en medio de una gran concentración de estímulos que invitan a leer y no hacerlo? Es decir, a mí siempre me ha parecido que los usuarios de la biblioteca son como... Yo siempre he mirado a los usuarios, a los oficios bibliotecarios como los golosos a los pasteleros, preguntándonos cómo estos últimos pueden mantener esa indiferencia respecto a los dulces para no sucumbir ante el pastel de nata, ¿no? Portugués, ¿no? Bueno, si no les corresponde leer, a los bibliotecarios no les corresponde leer, menos aún están obligados a opinar sobre la verdad o el error que los libros puedan contener. Anatole France, ese gran escritor y gran bibliotecario, consideraba que el bibliotecario solo puede mantenerse cuerdo, razonable, entre tantos libros que se contradicen, si no piensa. Si es capaz, decía él, de vivre cataloguellement, vivir catalogalmente, una existencia catalogal, ¿no? Bueno, esta neutralidad es una conquista del oficio y no algo natural. Históricamente, quien se encargaba de una biblioteca tenía asignadas otras misiones, como la de leer, la de escribir, la de enseñar. Eso se ha especificado en la sociedad contemporánea, ¿no? Cuando yo era estudiante, hace no mucho, no os creáis que soy muy mayor, circulaba entre nosotros, y esto lo quiero decir con todo afecto hacia vosotros y vosotras, circulaba entre nosotros el reproche de que las bibliotecarias estaban ahí para dificultar el acceso a los libros. Y por eso resultaban personas gruñonas, ¿no? Una de las personas que más admiro yo en la vida era la bibliotecaria que me impedía el acceso a los libros cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, ¿no? Bueno, en aquella maledicencia de considerar que las bibliotecarias eran personas especialmente antipáticas, si me permitís la broma, había un punto de verdad, que es el siguiente, y con esto termino de verdad. Era evidente que facilitaban el acceso a los libros. Yo conseguí acabar la tesis doctoral, ¿no? Pero que nos lo impedieran ocasionalmente,
parecía una rareza o un abuso de autoridad. O que nos limitaran, por ejemplo, el número de libros que nos podíamos llevar los fines de semana a casa. Con el paso del tiempo he ido comprendiendo que interponer esas dificultades para hacerse con un libro formaba parte, si me lo permitís, de la nobleza de su oficio. Dificultaba el robo, las pérdidas, la mala memoria de los profesores, que lo perdemos todo, que somos un desastre, el préstamo ilimitado, el maltrato de los libros. Pero hay algo más radical en eso. Y por eso yo le estoy tan agradecido a esas personas que nos limitaban el acceso a los libros. Yo creo que en el fondo nos protegían a nosotros, a los jóvenes doctorandos, contra el exceso de los libros, contra el exceso de información. Hay una contradicción en el oficio bibliotecario, un equilibrio inestable que siempre me ha parecido digno de admiración. Están los bibliotecarios y las bibliotecarias al servicio de la accesibilidad. Es verdad. Pero al mismo tiempo, y para hacer real esa accesibilidad, tienen que reducir su alcance. Tienen que limitar la accesibilidad para que esa accesibilidad sea real. Cuando un bibliotecario o una bibliotecaria alejan o esconden ciertos libros para que otros nos resulten más accesibles, cuando seleccionan, cuando destacan, cuando recomiendan, es decir, cuando reducen la complejidad del mundo, están haciendo algo muy parecido a lo que pretendieron, los enemigos de los libros. A ver, atender que está la última frase y es muy importante. Cuando hacen estas cosas, están haciendo algo muy parecido a lo que pretendieron los enemigos de los libros. Pero consiguen exactamente lo contrario que aquellos fanáticos. Protegen a los libros de los saqueadores y nos protegen a nosotros de su excesiva cantidad. Moito obrigado.